para Google, uno de los pilares de su empresa como ADN, que es la innovación, habla de la, del fracaso como una oportunidad de crecimiento. Y de hecho vemos que gracias al fracaso innovamos, mejoramos y llegamos a mejores resultados. De hecho, en Google internamente nos invitan mucho siempre a repensar qué estamos haciendo mal. Y si tú dices que no estás haciendo nada mal, estás haciendo algo mal. Siempre hay algo por mejorar, siempre hay algo que no está saliendo del todo bien, porque es lo único que hace que puedas mejorar la siguiente vez. Bueno, nosotros vemos que en Colombia hay gran talento. Hemos desarrollado muchos programas alrededor de nuestros productos de consumo, como puede ser Android o puede ser YouTube, donde vemos personas que generan contenido para YouTube, un talento impresionante, pero también vemos, por ejemplo, desarrolladores de aplicaciones, aplicaciones que pueden competir con cualquiera de cualquier país del mundo y que no tienen nada que envidiarle. Y cuando vemos ese talento, nos sentimos muy orgullosos como colombianos dentro de Google de mostrar lo que estamos haciendo. Tenemos una área dentro de Google que trabaja con universidades, es una área que trabaja en capacitación y en tratar de involucrar currículums de temas digitales en los currículums ya existentes de las universidades. Y pues como compañía siempre estamos muy abiertos a la innovación y a las ideas que se generen. Proyectos como Garage Digital y Primer es una invitación a que estudiantes aprovechen esto que existe, que además es gratuito, pero como compañía, digamos, de tecnología, creo que sí estamos muy abiertos siempre a recibir ideas, y aquí estamos en Colombia hace ya más de 5 años haciendo presencia, trabajando con diferentes, digamos, audiencias, entre ellas estudiantes claramente. Bueno, para este año yo creo que hay algo muy importante en lo que estamos trabajando y va a ser uno de los pilares más fuertes, y es cómo estamos trabajando por el empoderamiento para la creación de emprendimiento a través del desarrollo de habilidades digitales. Son dos temas que he mencionado mucho y que no me voy a cansar de mencionar porque sí es parte estratégica de Google, y es cómo le hacemos saber a las personas entender que el desarrollo en habilidades digitales les puede ayudar a crear innovación, a crear emprendimiento, que al final lo que les da es empleabilidad. Bueno, a todos los televidentes de Canal Zoom que están viendo en este momento, una invitación muy grande a pensar en grande, un mensaje de innovar, de no tenerle miedo al fracaso y de pensar que sí podemos, que en Colombia hay muchísimo talento y que querer es poder.